Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a este canal. Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, acabamos de dañar este carro, lo estrellamos. Si te interesa saber qué le pasó y cómo lo vamos a reparar, quédate aquí y no te pierdas este video. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias por haberte quedado viendo este video. Les voy a contar, esto fue la vez que lo estábamos estrenando, muy tristemente. Tuvimos un accidente, nos dimos contra una baranda. Entonces, ese día lo reparamos así como de carrerón. Le colocamos unas amarras plásticas como para seguir jugando, pues, pero para no quedarme tan aburrido. Pero el día de hoy ya llegaron los repuestos y vamos a repararlo. Entonces, les voy a mostrar qué fue lo que pasó. Resulta que pues estábamos compitiendo de manera recreacional. La verdad, nosotros no lo hacemos de manera profesional, lo hacemos de forma recreativa. Entonces estábamos en un parque jugando, disfrutando. Un carro se me arrimó mucho y por no golpearlo empecé a orillarme, y pues la distancia no permite que uno pueda diferenciar bien qué tan lejos está. Terminé dándome contra una baranda y dañamos esta pieza que lo estoy mostrando acá. Al parecer también se me cayó un pequeño pin que llevan los ejes, y parece que esta llanta no estaba funcionando. Este carrito es transmisión en las cuatro ruedas, pero al haber perdido ese pin, ese pasador, pues esta rueda no estaba funcionando. Entonces estábamos simplemente corriendo con tres ruedas. Vamos a proceder a desarmarlo y ya les voy a mostrar esta pieza que estoy quitando acá, cómo se partió. Entonces, bueno, aquí ya la tenemos en la parte de abajo. Vamos a mostrarles cuál es el pasador que se perdió. Este pasador se perdió, son fáciles de conseguir, se venden en la página de Lossi, en eBay, en muchas partes, pero se demoran mucho tiempo en llegar. Entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a construir con unos ejes de amortiguador, de un amortiguador de Boogie 1.8. Lo podemos recortar y lo podemos hacer, estos pasadores. Lo importante de estos pasadores es pues que nos quede la medida precisa, que no se nos vaya a correr. Y nosotros le hicimos una especie de como de ranura en la mitad para poder que los prisioneros se mantengan ahí sostenidos y no se nos caigan hacia los lados. Entonces aquí ya lo tenemos armado, aquí ya tenemos armado el pasador. Y lo que vamos es a ensayar cómo queda ya montado en el eje. Como les había dicho, el eje tiene que quedar muy preciso, porque si queda muy salido, pues va a empezar a comerse las otras piezas. Este es el prisionero que muchas veces se pierde, se desenrosca y hace que los pasadores se pierdan. Por lo general, yo les recomiendo que cuando tengan un coche nuevo, un carro nuevo, lo desarmen totalmente y vuelvan y lo armen, ajustando bien las piezas, colocando trabarroscas en estos prisioneros, porque estos prisioneros se desenroscan muy fácil y hace que se pierdan los ejes. Estos carros grandes pues tienen mucha revolución, entonces estos pines por lo general siempre se desajustan. Estos prisioneros siempre se pierden y pasa cualquier cosa. Entonces es importante, muchachos, utilicemos trabarrosca, ojalá no tan fuerte, puede ser fuerza media. Yo siempre utilizo trabarrosca. Hay otras personas que utilizan esmalte de uñas. La verdad, yo nunca lo he utilizado. Dicen que es muy bueno, que es más fijo, que no le pasa nada. Yo siempre utilizo trabarrosca fuerza media, retiro los excesos para que no me quede tan pegado en una cosa que me toque volverlo a sacar, pues no me vaya a quedar tan pegado. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a echarle solo una pequeña gota para que el prisionero me quede fijo. De esta manera yo puedo evitar que los prisioneros se devuelvan y haga que se pierdan los pasadores o los pines, como los conozcan ustedes. Entonces ya con esto aseguramos de que no nos van a perder los pasadores. Entonces, como les digo, yo les recomiendo, muchachos, cuando tengan un carro nuevo, desármelo totalmente, engrasen, lubriquen, aceiten, como lo quieran hacer,
y hagan los ajustes con los prisioneros, con trabarrosca, para que no les suceda esto. Por lo general, este es el daño más común en este tipo de carros. Casi siempre los prisioneros se desenroscan y hace que se pierdan los pines. Entonces, cuando perdemos los pines, pues quedamos con transmisión 4x2, o sea, funcionando solo un par de ruedas. O en este caso, como lo que nos pasó acá, pues quedamos sin una rueda. Un dato muy curioso que me preguntaban, bueno, ¿y yo cómo identifico que he perdido la transmisión en medio del juego? Mira que uno se acostumbra tanto a conocer su propio carro que uno sí se da cuenta cuando el carro pierde la transmisión. Sí, por ejemplo, él es 4x4, cuando él queda 4x2, a pesar de que sigue andando rápido, uno alcanza a ver que él tiene mucho esfuerzo para arrancar. O en las curvas, si pierde la transmisión delantera, lo que hacen las curvas es que saca la cola hacia un lado. Entonces, de esa manera uno evidencia de que algo anda mal y que ha perdido la transmisión a causa de que ha perdido alguno de estos pines. La mayoría de transmisiones están sujetas de la misma manera, todo funciona con pines. Bueno, aquí ya tenemos la pieza armada. Lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a montar el eje y vamos a mostrarles cómo. Bueno, aquí se nos perdió otro pasador. Bueno, se nos perdió otro pasador, no. Realmente el pasador que teníamos nosotros acá fue el que utilizamos para colocarlo en el hueso de perro. Entonces el de acá afuera lo vamos a fabricar, como ya les había dicho, con un eje de amortiguador, con un vástago de amortiguador, como lo conozcan. No nos vamos a complicar acá con palabras tan técnicas. Con una varilla de un amortiguador 1.8. Esa me da el calibre perfecto para hacerlo. Entonces vamos a tener que cortarlo. Esto es un material bastante duro. Vamos a tener que utilizar una sierra o llevarlo a un torno. O en nuestro caso lo hicimos a mano, a punta de segueta y lima. Pero pues esto me tomó muchísimo tiempo. Más de media hora dándole con una lima y con una segueta. Entonces yo les recomiendo que busquen un taller especializado donde puedan hacer estos cortes pues sin tanta dificultad. Entonces simplemente llevan la medida y pueden llevar la pieza, porque esta pieza tiene que quedar muy al ras. Si esta pieza queda con un poquito salido, no les va a encajar acá en este cuadrante. Entonces mira que este cuadrante está muy muy cerrado, ¿sí? Y tiene que quedar muy preciso. En este caso, estas llantas tienen un refuerzo del cuadrante metálico, entonces él no tiene ninguna tolerancia para dejar este pasador más largo. Tiene que quedar al ras, totalmente al ras. Entonces, como les había dicho, demoré casi una hora, media hora cortando y media hora limando este pasador, pero por fin ya lo tenemos listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a colocar nuestro prisionero. Donde lleve pasadores, él lleva prisioneros. Entonces recuerde que les había recomendado utilizar trabarrosca fuerza media. Para este caso vamos a utilizar una gotica, lo giramos, retiramos los excesos para que no se nos vaya a quedar pues tan pegado en algún momento que tengamos que volver a desarmar. Entonces utilizamos este trabarrosca fuerza media. Realmente este es del barato, porque entre más caro sea pues más se adhiere y es más duro desarmar luego. Entonces yo utilizo este, que es económico y funciona muy bien. Una vez se pega, él ya no se desenrosca tan fácil. Bueno, aquí vamos ya armando la pieza y quiero contarles algo. No se preocupen de pronto porque no alcancen a ver cómo se arman las piezas. Recuerden que estos modelos, la característica que tienen estos modelos es que todo el sistema de despiece ya existe, tanto en los manuales como en internet. Con el modelo de carro pueden encontrar el despiece. Entonces con ese despiece ustedes se van a guiar paso a paso qué tornillos necesitan, qué pieza va primero. Entonces no van a tener pérdida pues a la hora de armar este carro. O sea que no necesitamos mostrar paso a paso cómo va, cómo se pone, hacia qué lado va. No, porque la guía lo muestra paso a paso. Todos los manuales están.
En internet también se encuentra el despiece de cada uno de los coches. Eso es la ventaja de tener un carro modelo a escala. La diferencia a un juguete, que un juguete primero pues no tiene partes de refacción y no vienen con el manual como para que usted lo pueda armar paso a paso. Bueno, aquí les quiero mostrar un pequeño truco para los que tienen carros a gran escala y sufren con estos cauchos. Estos cauchos son de gran importancia, que nos ayudan a proteger del polvo y también pues aseguran los pasadores para que no se salgan. Les voy a mostrar un pequeño tip que me tocó aprenderlo después de tanto batallar con estos cauchos. Resulta que es muy sencillo ponerlos, pero uno lleva mucho tiempo batallando con esto. Les voy a comentar cómo se hace mucho más fácil. Para hacerlo mucho más fácil, pues lo único que tienen que hacer es coger el caucho y recogerlo, o sea, enroscarlo entre sí. Lo arriman a la parte donde lo van a aplicar y simplemente luego lo desenrollan y ya queda montado en la pieza donde lo quieran montar. Entonces es muy, muy sencillo. Realmente yo llevaba tiempo batallando con esos cauchos. Incluso dejé de instalarlos porque se me hacía imposible instalarlos. Pero resulta que es muy sencillo. Pues lo descubrí, muy posiblemente alguien ya lo había explicado, pero pues no me llegó a tiempo, entonces no vi cómo. Entonces quiero comentarles a ustedes cómo se hace de fácil. Simplemente se enrolla el caucho, se acerca a la pieza donde se quiera poner y sobre esa pieza se desenrolla. Entonces aquí ya lo tenemos instalado. Vamos a hacerle los pequeños ajustes para que no nos quede haciendo contacto con la pieza y no se nos vaya a moler al momento en que vaya el carro girando. Entonces aquí ya está bien montado, ya tenemos la pieza nueva que cambiamos. Ya se las voy a mostrar qué fue lo que le pasó. Es esta pieza que vemos acá de primero. Esa pieza fue la que se rompió, donde sostiene los rodamientos, donde van encajados los rodamientos. Esa parte se me rompió. Realmente estas piezas son piezas muy duras. Aquí la vemos, esta fue la pieza que se rompió. Miren cómo se partió. Pero ustedes dirán, es que eso es un plástico, eso es una pasta. Mira, acá le estamos haciendo fuerza y no se rompen, señores. El golpe tuvo que haber sido un golpe muy fuerte, con demasiada energía para romper estas piezas. Mira, acá le estamos haciendo por todos los lados y estas piezas no son tostadas, no son tiesas. Esto no se parte con facilidad. Mira, acá le estamos haciendo fuerza tratando de partirlo y no se parte. Entonces el golpe fue muy contundente, a gran velocidad, con mucha energía, y hace que las piezas se rompan. Pero esto es normal, pasa absolutamente todo el tiempo. Es muy fácil para nosotros decir, es que el carro es muy malo. No señores, el carro tiene unas piezas muy resistentes, como se las acabo de mostrar. Pero un impacto en este tamaño, a gran velocidad, es un impacto que lleva demasiada fuerza. Entonces pues obviamente vamos a terminar rompiendo las piezas. Entonces aquí ya lo reemplazamos, ya la cambiamos. En su momento, como les dije, me desbaré simplemente con unas amarras y listo. Pero entonces ya cambiamos las piezas, ya tenemos las piezas como son para tener nuestros carros al día. Pues es importante que siempre contemos con los repuestos genuinos y le coloquemos todos los repuestos genuinos que requiere. Entonces aquí ya tenemos también los pasadores que hicimos. Recuerde que los hicimos en casa, realmente no nos complicamos tanto con las piezas que ya teníamos. Por lo general, las personas que tienen estos coches pues van teniendo muchísimas piezas también. Entonces lo ideal es que aprendamos a reparar los carros con lo que tengamos. Entonces no nos vamos a quedar varados porque no tenemos el pasador original. Pues realmente un pasador es algo que no necesitamos que sea tan pues milimétricamente exacto el mismo. Hay piezas que también podemos moldear nosotros, podemos fabricar, podemos cortar, pero lo importante es que se desbaren y pues no se queden allí esperando a que te lleguen las piezas originales, que primero te puede costar mucho dinero para una pieza tan pequeña y se te puede demorar mucho, vas a estar varado muchísimo tiempo. Entonces eso es lo importante, que se puedan desbarar con lo que tienen, muchachos. Bueno, y ya nos quedó totalmente listos. Vamos a acomodar acá un poquito y les quiero mostrar
También tuvimos un pequeño daño en una de las llantas. Una de las llantas se nos dañó. Entonces, ¿es fácil repararla? Sí. ¿Cómo la vamos a reparar? Pues la vamos a mandar a vulcanizar, donde arreglan llantas para carros o para motos. Realmente tuvo una fisura muy pequeña, entonces el daño no fue gran cosa. El daño más significativo fue en esta pieza que acabamos de reemplazar. Y ya tenemos nuestro carrito nuevamente. Lastimosamente, pues esto pasa, como les digo, pasa todo el tiempo, nos estrellamos. En el día que lo estábamos estrenando lo dañamos, pero no nos complicamos, simplemente ya lo reparamos, todos los repuestos se consiguen. Eso es lo que tiene de excelente comprar modelos. Entre mejor sea la marca, entre más conocida sea la marca, pues mucho más fácil va a ser de conseguir. Entonces, bueno, como les dije, dañamos una llanta, entonces pues no vamos a complicarnos por eso, la vamos a mandar a reparar. Pero en este caso también le vamos a colocar estas llantas que me llegaron. Son unas llantas que están espectaculares, unas llantas pisteras, y pues estas nos van a ir mucho mejor en el pavimento. Las llantas que trae este carro originalmente son unas llantas multipropósito, pero el pavimento pues sí las desgasta muchísimo, porque estos carros tienden mucho a derrapar. Entonces ese derrape hace que las llantas se desgasten con gran facilidad. Vamos a ponerle estas llantas tipo pisteras que me dan un poquito mejor de agarre en el pavimento y evita que el desgaste sea tan agresivo. Entonces miren esas llantas como están de geniales, son espectaculares, tienen un labrado muy bonito y son tipo pisteras. Entonces ya se las voy a mostrar, son un poquito más grandes que las que trae originalmente. Mira, pues acá no se alcanza a notar mucho, pero sí se ve un poquito más alta. En cuanto a lo ancho, son un poquito más anchas y este sí es más evidente. Estas llantas vienen pegadas, no vienen atornilladas como las que nosotros conocemos en escalas grandes, sino que estas vienen pegadas como las que se utilizan en los carros pequeños. Vamos acá a destapar el otro juego. Estas llantas se venden individuales, se venden por pares. Me estaban preguntando si son muy costosas estas llantas. Pues a ver, les cuento que estas llantas tienen un costo alrededor de los $150 el juego de las cuatro. Entonces pues sí es un número considerable, entonces hay que cuidarlas, hay que pues protegerlas de no irlas a golpear contra los andenes y todo eso, porque pues se dañan. Estas llanticas vienen con unas marcaciones y les voy a decir para qué es importante esto. Esto es importante al momento en que balanceemos las llantas. Estas llantas se deben balancear también como un carro normal. Cuando nosotros las balanceamos, pues ya las asignamos a un lado y ese lado lo vamos a dejar fijo, entonces no las vamos a estar moviendo. Entonces cada llanta va a tener su posición ya balanceada y eso va a hacer que nosotros no nos equivoquemos al momento de cambiarlas. Entonces las vamos a dejar marcadas y así las vamos a estar colocando siempre que las tengamos que quitar para lavarlas o cualquier tipo que tengamos que hacer, entonces las vamos a cambiar. Vea, como les decía, el tamaño es diferente. Esta vienen cogidas con tornillos, mientras que las que le vamos a colocar no, son pegadas. ¿Sí? Tiene, digamos, como la especie de, como si fuera tornillos, pero realmente no, son pegadas. Estos tornillos que tiene el rim tampoco le veo funcionalidad. Son como más bien de lujo, pues le doy unos tornillos, pero no les veo, pues realmente no les veo que hagan algo. No sé, tendría que mirar a ver si cumplen alguna función, o sea, para colocar, no sé, se me ocurre que pueda ser para utilizar alguna tapa, sí, como una tapa cubo encima, no sé, tendría que averiguar para qué son esos tornillos y qué onda es, que pues que me presta, qué prestaciones tienen esos tornillos. Porque se me acaba de ocurrir que puede ser para ponerle tapas, no sé, o cualquier tipo de accesorio allí. Voy a investigar realmente. Aquí nos encontramos con un problema, y es un problema muy común cuando estamos haciendo instalaciones, y es que este agujero está muy pequeño. Mira, este agujero está muy pequeño comparado con el tamaño que tiene el eje. Entonces, el cuadrante es el mismo, es un cuadrante 24.
pero por donde sale el eje está muy pequeñito. Entonces, como siempre en toda instalación, nos encontramos con muchos problemas. Entonces, lo ideal es que lo solucionemos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que tengamos en casa? Yo les recomiendo, llévelo a un torno, llévelo que le hagan el hueco muy derecho, muy exacto, muy redondito, muy bonito. En nuestro caso, nosotros no las vamos a ingeniar. Entonces tenemos esta herramienta y con la ayuda de un taladro, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la misma medida que tengamos acá y vamos a tratar de abrir el orificio un poco más grande para que la llanta me salga. Aquí tenemos esta pieza, con esta pieza nos vamos a ayudar y vamos a hacer el hueco, como les digo, un poquito más grande para que el eje pueda sobresalir de la llanta y podamos colocar la llanta correctamente. Aquí lo que me da la alineación de la llanta es el cuadrante, realmente es el cuadrante. Después de que el cuadrante encaje, pues ya el huequito pues es como más indiferente, ¿sí? El huequito por donde sale el eje puede ser hasta un poquito más grande y no me va a afectar absolutamente nada, porque lo que me sostiene la llanta como tal es el cuadrante, el que me mantiene la llanta fija es el cuadrante. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a taladrar y vamos a mostrarles a ver cómo queda. Lo ideal es que ya podamos meter la llanta. Mira, aquí ya lo tenemos taladrado y vamos a ensayarlo a ver si entra o no entra. Yo creo que aquí nos falta hacerle un poco más, parece que todavía nos falta hacerle un poquito más para hacerlo más grande porque no nos está encajando. No, acá le falta otro poco. Entonces vamos a hacerlo el hueco más grande. Mientras tanto, pues les voy contando. Estas llantas nos van a dar un poco más de suavidad. Siento yo que nos va a dar mucha suavidad. La verdad, yo las he utilizado y da mejor agarre dependiendo de la superficie. Como la tenemos pensada para hacerlo en un pavimento, entonces pues, estas llantas son las ideales. Bueno, vamos a volver nuevamente al taladro, es un taladro casero, y vamos a mirar hasta el punto en que lo podamos meter. Entonces hay que intentar una y otra vez, una y otra vez. Recuerden que ustedes mismos se pueden desbarrar desde casa. Yo siempre les voy a recomendar que vayan a un sitio especializado donde existan personas con la experiencia, que existan personas con las herramientas indicadas y pues puedan hacer las reparaciones, ¿listo? Pero por otro lado también les recomiendo, exploren, miren, no se queden varados, no se varen por un tornillo. Entonces este hobby es para todo tipo de personas, para las que les gustan las cosas como son, les gusta ir a pagar a una persona que sepa, máquinas especializadas, o están las otras personas que se las ingenian para con los artículos que tengan en la casa poder solucionar los problemas. Entonces pues la verdad yo soy uno de esos que con lo que tenga a la mano trato de solucionar, pero pues personalmente yo les recomiendo busquen una persona experta con la herramienta especializada, ¿listo? Entonces para que las cosas nos queden mejor, porque realmente estos son artículos muy costosos y pues si los llegamos a dañar pues se nos van a echar a perder. Entonces en este caso pues yo voy a hacerlo, pero no se lo recomiendo. Entonces voy a hacerlo con lo que tenga acá a la mano, un taladro. Vamos a apoyarnos con una navaja para retirar el exceso de limadura que nos queda después de perforar. Y ya va quedando. Entonces le vamos dando forma y vamos ampliando el orificio por donde va a pasar la llanta, por donde va a pasar el eje, perdón. Es que me enredo un poquito viendo esto. Entonces vamos a mirar, vamos a retirar todos los excesos que tengamos allí, vamos a ensayar. Y aquí vamos viendo que ya va entrando con más facilidad. Hay que buscar encajar el cuadrante, es un cuadrante 24. Entonces después de que el cuadrante nos encaje, ahí quedó perfectamente. Sí, la idea es que nos encaje en el cuadrante, pero el eje todavía se nos dificulta para pasarlo. Él puede quedar un poquito apretado, la verdad no tiene problema. Aquí ya nos encajó, colocamos nuestra tuerca. Y vamos a ajustar con la llave que tenemos acá. ¿Cuánto tiempo nos tomó esto? No, muchísimo tiempo, como media hora.
ensayando y así nos va a tocar con cada una de las llantas. Entonces por eso les digo, si ustedes buscan una persona que tenga la herramienta, esto lo harán en 5 minutos pues, pero como acá nosotros estamos es ensayando, improvisando, pero tratando de aprender, que es lo más importante cuando uno hace las cosas, y es que aprende y toma la experiencia. Entonces nos vamos a tomar muchísimo tiempo, nos tardamos casi media hora haciendo esto, y la primera pues fue la más demorada. Ya tenemos la medida, ya tenemos la medida, ya sabemos cuál es la pieza, la herramienta que tenemos que utilizar. Entonces vamos a hacerle la misma operación para las cuatro ruedas y ya se los vamos a mostrar cómo va a quedar de genial. Bueno, mientras hacemos todo ese trabajo, pues les quiero comentar para qué se le cambian las ruedas o por qué yo debo cambiar las ruedas dependiendo del tipo de terreno. Entonces esto es como para nosotros tener los mayores beneficios del terreno. Existen varios tipos de llantas. Algunos han visto algunas de taches muy agresivos, otras con unos taches más separados, con palas. Hay unas llantas que traen como unas palas que sirven para desplazarse con facilidad en la arena. Yo sé que algunos los han visto en carros eléctricos desplazarse con esas llantas que les estoy mencionando sobre el agua. Parece increíble, pero sí es verdad. Se pueden esos coches pasar por encima del agua sin que se sumerjan a grandes revoluciones con unas llantas apaladas, unas llantas de palas, y eso permite que él reme en vez de sumergirse. Entonces el tipo de llantas es indispensable. Hay todo tipo de llantas, más blanditas, más duras, más delgadas, más altas, más bajitas, de todo el tipo que usted quiera, y está pensado es en la modalidad en la que quiera jugar el piloto. Como nosotros acá lo que hacemos es jugar en pavimento, siempre buscamos utilizar este tipo de llantas que son más de pavimento para que nos permitan tener un mejor agarre, que las llantas se desgasten menos, que también es súper importante. No podemos estar cambiando pues llantas cada vez que vamos a jugar. Entonces lo ideal es que dependiendo del terreno donde vayamos a jugar, utilicemos las llantas indicadas, pues con el fin de que tengamos una mejor sensación de manejo y también podamos pues cuidar nuestras llantas, pues que no las vayamos a dañar. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que con estas llantas que estamos colocando lisas, yo voy a jugar sobre el pasto, pues se me va a dificultar mucho. Y más aún si el pasto está mojado, por ejemplo. Entonces, estas llantas como tal no me van a servir. Entonces, para andar en pasto, para andar en tierra, para andar en superficies mojadas, yo voy a utilizar unas llantas de taches. Dependiendo del terreno, ahí las pongo un poco más agresivas o con taches más menudos. Entonces de esta manera todo este tipo de cosas nos va a ayudar a nosotros a mejorar la experiencia de juego. Él generalmente viene con llantas multipropósito, cosa que usted lo puede tirar para cualquier parte. Entonces esto simplemente son mejoras que nosotros les hacemos, y como siempre les he dicho, estos carros tienen infinidades de aplicaciones, tienen muchísimas partes que podamos nosotros mejorar, ya sea por especificaciones, por desempeño o por simplemente lujo. Vienen muchísimas piezas que nosotros podemos reemplazar. Entonces todo depende es de la persona, que cómo lo vea, cómo quiera tomar el hobby, si lo quiere llevar al extremo, si simplemente quiere los coches de exhibición. Entonces para todo este tipo de personas existen las piezas, existen los recambios que quieran utilizar, y entonces pues de esa manera van a tener mayor versatilidad al momento de poder utilizar todas las herramientas que brinda el hobby. Listo, entonces, bueno, acá les termino de mostrar. Mira cómo vienen las llantas. Realmente estas llantas no traen un lado definido, se pueden colocar en cualquier parte, pero lo que yo les recomiendo es que una vez las coloquen y las balanceen, pues no las estén moviendo de lugar, siempre las dejen en el mismo sitio, a no ser de que sientan que el carro está desalineado y empezó a generar un desgaste. Estos carros se tienen que alinear, así mismo como se alinea un carro de verdad, estos carros se tienen que alinear, porque de lo contrario se van a empezar a comer las llantas, se comen las llantas por un lado. Entonces eso lo vamos a ver
a medida que el carro está andando, si vemos que él tiene un desgaste de las llantas por los lados, es porque el carro está desalineado. Entonces, para eso también existen los tutoriales en los manuales. Están las medidas que deben tener tanto las barras del caster como el camber, y así poderlo tener alineado según las especificaciones del fabricante. Entonces, muchachos, bueno, no más que decirles, muchísimas gracias por haber compartido pues este video. Los invito a suscribirse, que me cuenten qué les gustaría ver. Realmente estamos compartiendo más experiencia que enseñándoles. Pues no, este video no es como tanto para enseñanza, solo para compartirles la experiencia que hemos tenido, cómo lo reparamos, cómo solucionamos las cosas. La verdad, los invito a que entren a este hobby. Es un hobby espectacular para que inviten a sus hijos. Es un hobby para compartir en familia. Y pues muchísimas gracias a la comunidad de todo el mundo que me está viendo. Muchísimas gracias a las personas que me escriben de todos los países. No pensé que me vieran en países tan lejanos. Pero bueno, muchísimas gracias. Vamos a compartirlo, vamos a darle me gusta. Y te espero en un próximo video. Déjame tus comentarios, qué te parecen los videos, qué te gustaría ver. Me interesa mucho saber qué les interesa ver, pues como para uno tener una idea de cuál será nuestro próximo video. Así que bueno, una vez más, agradecidos con todo el mundo, las personas que me están viendo, y los espero en un próximo video. No olvides suscribirte, súper importante. Suscríbete e invita a tus amigos a que se suscriban, así podemos seguir creciendo y estos videos pueden llegar a muchísimas más personas. Entonces, hasta un próximo video, muchachos, cuídense mucho, muchísimas gracias.